energía. ¡Qué bueno! Muchas gracias, muchísimas gracias. Qué lindo. Parte del elenco de Come From Away, que es una musical increíble. Qué lindo. Bueno, director musical, contame, Santiago. ¿Cuántos músicos y qué tipo de música? Porque la veo muy vital, ¿no? Sí, la verdad que sí. Somos 8 músicos que tocamos en vivo en la hora. Sí. Estamos sin parar un segundo tocando esta partitura maravillosa, que es una mezcla de la música folk estadounidense con la música folk irlandesa. Bueno, después vamos a explicar en el programa por qué esta mezcla y en qué lugar geográfico está situado el musical, ¿eh? Están los músicos en escenas, música en vivo todo el tiempo. Todo en vivo, todo. Qué somos lindo. Muchos haciendo esto. Buenísimo, bueno, seguimos. Agustín Pérez Costa, coreógrafo de toda esta movida gigante que habla de un mundo sin fronteras, por lo cual nos han hecho bailar como con un mundo ideal, que es ese mundo de Come From Away, que habla de 7000... pasajeros que desembarcaron de golpe en Terranova y transformaron la realidad. Así que gracias por venir. ¿Cómo es mover toda esta gente? Ay, lo que te puedo decir, mira, fue difícil en algún momento, pero después se transformó todo como en una cosa maravillosa, donde los actores, además de doblar personaje, mueven el mobiliario constante de la obra, hacen de todo, transforman un espacio en otro. Hay un piso giratorio. Eso pasan tantas cosas al mismo tiempo que la gente va varias veces a verlos. Es que sí, porque te perdés cosas. Sí. No podés. Es una obra que va muy... Ahora rápido. Lo que tenemos es el informe para presentarlo. Por ¿Quieren supuesto. Compartirlo? Vamos a verlo. Vamos. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Holy shit, Martin. Oh. That's the other building. That's terrorist. Other building? That's terrorist, bro. ¿En qué se asemejan la Primera Guerra Mundial y el ataque a las Torres Gemelas? Más allá de que fueron hechos horrendos que conmocionaron al mundo, en ambos existieron dos momentos en los que detrás de esas tragedias apareció una luz de esperanza que nos ayuda a creer que la bondad del alma humana puede ser más poderosa que cualquier enfrentamiento. Para diciembre de 1914, la Primera Guerra Mundial ya llevaba 6 meses de cruentos combates, y las hostilidades que se suponían iban a estar finalizadas para ese entonces amenazaban con extenderse por tiempo indeterminado. Las trincheras que separaban a las tropas inglesas y francesas de sus enemigas alemanas en algunos sitios estaban a menos de 30 metros de distancia, y muchas veces hasta podían escucharse hablando. Lo que más se oían eran los insultos que se dedicaban mutuamente. Pero el día de Navidad, los ingleses y sus aliados franceses notaron que en las trincheras alemanas estaban cantando, y a pesar de las diferencias de idioma, descubrieron que esas melodías pertenecían a villancicos navideños. De pronto, algunos soldados de ambos bandos se animaron a abandonar la seguridad de sus refugios y comenzaron a acercarse, confraternizando con el intercambio de bebidas, chocolates y cigarrillos. Fue un día de paz entre tanta violencia, y hasta se animaron a ser parte de un improvisado partido de fútbol. Conocida la noticia de este inusual evento, los altos mandos de ambas facciones se encargaron de regresar las cosas a su triste lugar, poniendo fin a la tregua, y los volvieron a enfrentar. La llamada tregua de Navidad fue un hecho aislado. Sin embargo, ese día todos aquellos soldados ingleses, franceses y alemanes que confraternizaron supieron que pertenecían a un mismo bando, el de los seres humanos. Un sentimiento que Paul McCartney logró captar en su canción Pipes of Peace. All around the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? 87 años más tarde, mientras el mundo era sacudido por el ataque criminal a las Torres Gemelas, a más de 2.300 kilómetros de allí, en la pequeña ciudad de Gander, ubicada al noreste de la isla de Terranova, en Canadá, comenzaba a desarrollarse uno de los mayores movimientos solidarios de los que se tenga memoria. En ese momento, y por temor a otro ataque, se cerró el espacio aéreo de los Estados Unidos, y los 255 aviones que estaban por arribar allí desde distintas partes del mundo recibieron la orden trataron de aterrizar en territorio canadiense. 38 de esos aviones lo hicieron en el aeropuerto de Gander. Entre pasajeros y tripulación sumaban unas 7.000 personas, sin olvidar los 11 perros, 9 gatos y 2 monos que viajaban en la bodega. Sin dudas, eran un número importante, sobre todo teniendo en cuenta que la población estable de la ciudad era de tan solo 9.000 habitantes. Toda la comunidad se unió para recibir y asistir a los recién llegados, que se encontraban desconcertados y angustiados, sin saber muy bien por qué estaban allí. Sin embargo, se sintieron contenidos por estos desconocidos que les brindaban toda su generosidad, ofreciéndoles sitios donde dormir, sus hogares para asearse, comida y teléfonos para que pudiesen tranquilizar a sus familias. Fueron 5 días en los que propios y ajenos confraternizaron sin importar las diferencias de idiomas, de religiones ni de ideologías políticas, en una clara demostración de cómo debería funcionar el mundo. Tal vez la mejor síntesis de lo que sucedió entre todas esas personas fue la que hizo Claude Elliott, quien entonces era el alcalde de Gander. On the first day, we had 7,000 strangers. On the third day, we had 7,000 friends. And on the fifth day, 7,000 family members. Pero ese espíritu de hermandad no debía quedar como un hecho aislado. Era necesario que fuese difundido alrededor del mundo. Esos valores son los que trata de resaltar el musical Come From Away, una obra en la que están sintetizadas las vivencias por las que transitaron esas 16.000 personas en esos 5 días que jamás olvidarán. Estos 2 momentos de la historia son ejemplo de que todos somos capaces de hacer el bien, dejar a un lado las diferencias y aún en los momentos más oscuros, dar un paso hacia la paz. Bueno, qué bueno saber que no es una utopía la paz, que es posible totalmente. Qué miren, qué lindo recorrido que hicimos. Pero qué bueno tener este programa para darte la bienvenida de nuevo porque estuviste unos días así de viaje y nos encanta tenerte con un temazo. Un temazo y aparte me recibieron con una energía que es una cosa extraordinaria. Como estar, ¿viste? Como estar con la banda del Titanic ahí abajo, con todos los músicos de todas partes del mundo bailando. Pero con la diferencia que seguimos flotando, no nos hundimos. Claro. Exactamente. Porque además los que vienen a participar hoy son destacadísimos, nominados, valiosísimos actores, cantantes, bailarines de una de las obras, bueno, un récord de nominaciones. Totales. Que habla de esto. Ya los vimos en la previa, ¿no? Pero que habla de un mundo sin fronteras y es Come From Away. Bueno, hay una forma de premiar los espectáculos musicales en la Argentina que es muy importante. Esta obra que presentamos hoy tiene 23 nominaciones, así que es extraordinario realmente lo que pasa y voy a comenzar con la, por supuesto, dándole la bienvenida a quienes nos acompañan. Edgardo Moreira, ¿cómo te va, querido Edgardo? Un placer estar con ustedes nuevamente. Sí. Teté y voy. Sí. La verdad es que, y con estos compañeros para jugar y para que la gente se entere de lo que es Come From Away. Bueno, acción protagónica femenina, actuación protagónica masculina, perdón. En todo caso... Si no, tendría que empezar a mutar. Sí, tendrías que empezar a mutar. Masculina, digo, es tu nominación, qué importante. Es mi nominación, sí. Buenísima. La verdad que... Y sobre todo porque yo llegué a este musical a través de un casting. Sí. Yo me presenté porque hace 4 años que decidí volver a cantar. Cantaba de cuando era muy joven. Sí. Y, digamos, a instancias de mi maestro, de Seba Mazzoni, me presenté al casting y, bueno, y quedé. Y a partir de ahí estoy ahora nominado como mejor interpretación masculina. Así que la verdad musical. Que es soñado. Es como... bárbaro. Sí. Bueno, merecidísimo me parece también. Bueno, estás acompañado por Sebastián Holtz en este juego. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo se ven para compartir y para jugar y para ganar por ahí? Bueno, yo estoy... Primero estoy feliz acá de encontrarme con ustedes. ¿Y cómo me veo? Mira, yo no es que quiera ejercer presión de ningún tipo. Dale. Pero yo creo que la esperanza de este equipo está acá, en Edgardo. Así que sentite cómodo, Edgardo, claro, gracias, por favor. Gracias. Bueno, Sebastián, actuación de reparto masculina también, por supuesto, en la nominación. Muy honrado. Ahí estamos. Pablo Sultani y Argentino Molinuevo, ambos también nominados. Vos como actor de reparto, vos como revelación masculina. Es decir, son todos una especie de dream team de una obra que habla de algo fabuloso, que es ese descenso inesperado de 7.000 pasajeros en un pueblito en Terranova, que generó una conciencia solidaria que tiene que ver con el espíritu que vamos a tocar en este primer juego, que es la paz. Empezamos con las preguntas. El tema, entonces, que vamos a desarrollar es la paz. Así que vamos a ver este previo. Para ustedes va la primera pregunta. qué ganas de seguir escuchando. Lo vamos a escuchar. Sí. Por supuesto, lo vamos a escuchar. En un hotel, para la pregunta llamamos, ¿eh? ¿De qué ciudad grabó John Lennon el video de este tema? Dale una oportunidad a la paz. ¿Fue en Montreal, fue en Nueva York o fue en Liverpool? ¿Y ahora? No, ese fue en Nueva York. A ver, Edgardo. Sí. Nueva York. Exactamente Montreal fue la respuesta. Esa es la... Vamos a verlo porque hay que recordar también esto de... Es genial, aparte el título. Dale una oportunidad a la paz. Vamos ahí. Bueno, en esto de elegir lugares particulares para comunicar cosas, viene la pregunta para ustedes. ¿Dónde se firmó el Tratado de Paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial? Esto fue en 1919. ¿Dónde se firmó? ¿En el Palacio de Buckingham? ¿En el Palacio de Versalles? ¿O en el Palacio Ducal de Venecia? Facilísima, ¿eh? Les tocó re fácil. Porque este queda difícil la tuya. Es la que justa la que me sé. ¿Y Argentino Molinuevo dice? En Versalles. Muy bien, Molinuevo. Estaba muy bien. Eligieron precioso lugar para hacerlo. Veamos Versalles. Versalles. El 28 de junio se erige una larga mesa del lado de los espejos, delante de las ventanas, detrás de la cual toman asiento los principales representantes de los aliados, y los alemanes llegarán de último para dirigirse directamente al centro de la galería, donde se sitúa un escritorio del siglo XVIII sobre el cual se pone el trabajo, y estos son los primeros en dejar su párrafo sobre el documento, por invitación de Clemenceau, quien se levanta para invitarlos a firmar. Con el Tratado de Versalles, Alemania pierde el 10% de su población, el 13% de sus territorios, todas sus colonias y una parte de su ejército. La opinión alemana llamó al tratado el Diktat, una imposición forzada, con dos artículos deshonrosos. El artículo 227, que buscaba llevar al antiguo emperador Guillermo II ante la justicia internacional, y el artículo 231, que adjudicó a Alemania la responsabilidad completa por la guerra. Alemania no se quedó muy contenta con ese acuerdo, lo cual también fue un antecedente para la Segunda Guerra Mundial, porque no estaban satisfechos con ese acuerdo que se firmó finalmente. Claro. Nos vamos ahora a otro episodio de un argentino que es fantástico. ¿Dónde dirigió Daniel Barenboim el concierto por la paz en marzo de este año? ¿En Zúrich, en Varsovia o en Berlín? Ay... Tira para arriba. Y en Zúrich... Berlín es exactamente donde lo hizo. Así que, bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a verlo. Espectacular, Barenboim, como siempre hace cosas. Esto que acabamos de compartir es el himno ucraniano, porque él hizo el pedido, por supuesto, recordando los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que está sucediendo con la invasión rusa a Ucrania, y también pidiendo que no se cancele a los artistas rusos, que puedan seguir demostrando todo su arte por el mundo, ¿no? Él, ¿se acuerdan que él hizo toda la famosa orquesta de árabes, de palestinos y de israelíes, que la tiene también? O sea, siempre tiene algo hacia la paz que es fabuloso. Bueno, esto fue el momento que disfrutamos recién. Sí, y además tiene que ver con esta capacidad que tiene el arte de derribar esas fronteras, porque como veíamos en el informe previo, cuando en esa Navidad se empezaron a juntar de un bando y otro la guerra mundial, o en la obra que ustedes están haciendo, que es Come From Away, de golpe la música resuena en nuestro corazón y se acabó la nacionalidad porque somos todos hermanos de verdad. Ahí empezamos a vibrar ahí. Vamos a ustedes con esta pregunta. Hay una película del 97 que se llama El Pacificador. ¿Qué actor protagonizó junto a Nicole Kidman el film El Pacificador en el 1997? ¿Bruce Willis, Sylvester Stallone o George Clooney? Me parece George Clooney, me parece. Porque o Bruce Willis. ¿Por dónde estamos? Bruce Willis. A ver, sí, Sylvester Stallone me parece. Stallone no te lo veo, no te lo veo. Vamos por Bruce Willis. Bruce, o por Bruce. Vamos. Bruce. Bruce Willis. Estabas bien con Clooney. No, viste que soy un reconcha. Era Clooney. Mira cómo se cortó el micrófono. Soy un... No anda, ves, justo. Ahí lo tenés a Clooney que te corrige. Pero está todo bien. Pedazo de... Ahí lo tenés, Al. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Puntaje hasta este momento. ¿Cómo estamos? Sebastián y Edgardo, 0. Pablo y Argentino, tercero, 10 puntos. No pasa nada. Si quieren venir a participar en este programa. Vamos a escuchar un fragmento con Charlie. Estaba la canción, ¿eh? Ahora van a ver cómo la continúan entonces. Justamente, buscando un símbolo de paz, Charlie dice, será porque nos queremos sentir bien. Que ahora estamos, ¿qué? Entre la gente. Brillando, bailando o gritando. Bailando. Para mí es bailando, para vos. Es la más coherente. La pueden cantar. Y... Y claro, será porque nos sentimos bien que ahora estamos entre la gente. Bailando. Puede ser cualquiera de las tres y encima... Yo les digo una cosa, sí. Es hermoso estar en este programa, pero a mí era mucho más fácil jugar desde casa que estar acá. Se lo juro. Bueno, tiremos una. Vas a ver que no es tan difícil. ¿Bailando? Sí, dale. Vamos con bailando. Dale. ¿Viste? Sí. Ay, ¿viste? Coherente, era coherente. Claro. Sí, si nos sentimos bien, estamos entre la gente, claro, bailando. Vamos entre ahí a escucharlo, vamos. Innumerables canciones y todo tipo de expresiones artísticas vinculadas con la paz. ¿Quién compuso la canción Algo de Paz? La frase, si la recordás dicha, te va a sonar. ¿Spinetta, Nito Mestre o Raúl Porchetto? La hostia. Vamos por uno de los que más admiro, sí. Para mí sería el Flaco. Decilo. Pero... Vamos con el Flaco Spinetta, sí. Algo de Paz era la voz de Porchetto. Escuchalo y te vas a acordar. Mirá, mirá qué clarito lo decía. Te pido por favor en estos raros días que estoy tan solo acá, perdido de verdad, como aquel loco rey detrás de la colina. Oh, 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 oh. Algo de paz, algo de paz. Bueno, acá tenemos siempre también a varias personas que siempre consultamos, artistas. Unos de ellos son Les Luthiers, porque siempre tienen de todos los temas, como Capusotto también. De todos los temas hay una respuesta. Vamos a ver este premio. ¡Qué maravilla! El hombre de la ciudad vive muy estresado, se alimenta mal, se angustia, se pone feo, gordo, pelado. Por eso decidí dejar aquello, huir de ese mundo oscuro, buscar un entorno más bello, más sano y más seguro. Y por eso ahora estar en el campo es maravilloso. Aquí puedo expresar lo que siento, aquí puedo gritar al viento. Qué silencio tan delicioso. Veo el sol caer majestuoso y la naturaleza me da solaz con sus sonidos armoniosos que llenan mi alma de paz. Mío, mío. Hicieron también rock sinfónico, Les Luthiers. También rock sinfónico. Qué maravilla. ¿Cómo se llama esta composición de Les Luthiers? Paz en la campiña, al campo a por la paz, o José Paz Tizales. Y dale, vamos. No, José Paz y Sales. Pastizales, sí, José Pastizales. Paz en la campiña. Esa es la respuesta. Vamos a ver. Ay, perdón, con mis gritos debo haber matado al sonidista, perdón, ¿eh? Ahí está, vamos a completar. Estar en el campo es maravilloso, donde no hay ruidos ni gritos. Y mientras se pone el sol majestuoso, solo escuchan los pajaritos, las ranitas, las vaquitas y el perrito. Y también el gatito. Estar en el campo es maravilloso. Aquí puedo expresar lo que siento. Aquí puedo gritar al viento. ¡Socorro! Qué hermoso, qué bueno, qué por favor. Qué bueno, son. Qué bueno, sí. Increíbles. Bueno, Pablo y Tino. En este pinball al que me refería, miren a dónde nos lleva la paz en este momento, que es nada menos que a Paz Martínez. Ahí va. ¿Para cuál de estas telenovelas compuso el tema principal Paz Martínez? Esta la saben. Bueno, sí, vamos. Sí, vamos. No lo puedo creer. Esta yo la recé. Bueno, me parece que la cantamos en el camarín, ¿no? Puede ser. En los camarines de las comedias musicales se canta de todo. Se canta de todo. Esta a lo mejor la cantaron. Es la cortina de la telenovela Una voz en el teléfono, de La extraña dama o de Gasoleros. Ya está. Dale vos, ¿te la puedo cantar un poquito? Sí, por favor. Hay una lágrima sobre el teléfono. Es esa. Muy bien. Una voz en el teléfono, exactamente. Muy bien. Ahí lo tenés. Era en este canal, claro. Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Peteco, ¿qué puntaje? Puntaje hasta este momento, Sebastián y Edgardo están con 10 puntos. Pablo y Argentino, 20. Buenísimo. Y bueno cuéntenme los días de función, por favor. Estamos los viernes, sábados y domingos en el Teatro Maipo. Muy bien. Felices, con la dirección de Carla Calabrese, que es una genia. Una genia que ha dirigido este espectáculo de manera magistral y nos Nos ha tratado maravillosamente. ¿Cuánta gente en escena? Porque músicos vimos que hay muchísimos. Y también somos 14 actores y 8 músicos. ¡Qué maravilla! Y no te cuento lo que hay detrás del escenario. Claro. Yo te diría que hay entre 40 y 50 personas cada vez que se abre el telón. ¡Qué bárbaro! Para poder llevar adelante. Pero te digo los horarios porque eso no lo dijimos. Los viernes y los sábados estamos 20:30 y los domingos a las 19:30. Buenos horarios todos los días. Me gustan. Sí. Buenísimo. Y pasa esto de que la gente vuelve a ver el espectáculo porque es tan rico lo que pasa que hay que verlo más de una vez porque quedás como quiero más, ¿no? Porque hay, digamos, como suceden tantas cosas simultáneamente y hay tantos personajes, porque además de la cantidad de actores, más o menos estaremos en los 50 personajes que aparecen, porque cada uno hace 3, 4, entonces hay que multiplicar. La gente, digamos, la vuelve a ver. Hay gente, la vez pasada, el domingo, había gente que había ido por cuarta vez a ver la obra. Qué genial, buenísimo. Esto que decís, que la gente que repite, ¿no es cierto? Es tan lindo para nosotros porque sabés que hay gente que, no solo en esta obra, que en todos los musicales que hacemos, hay un público de musical muy repetidor y muy amoroso, que siempre están con regalitos, con cosas, porque pero aparte siempre hay actores como ustedes extraordinarios en la Argentina. Durante mucho tiempo se decía, no, en la Argentina musicales no. Sí, en la Argentina sí, porque hay actores increíbles. El actor argentino para mí es de los mejores que hay en el mundo. Pero seguro, claro que sí. Y manejamos el musical desde un lado muy visceral, muy real, dentro de tanta fantasía y tanta cosa irreal, ¿no es cierto? Como y además el Maipo es ese templo donde han pasado tantas cosas que ahora además está nuevamente reayornado y es una cajita de bombones para ver un musical fabuloso. Divino. Sí, también es un musical atípico, es una comedia musical atípica. No es el típico musical. Se van a encontrar los amantes del teatro. Van a disfrutarlo, lo disfrutan muchísimo. Tiene mucho humor la obra también. Sí, se van a divertir muchísimo, emocionar y salir inspirados. Muy bien, nos vamos a la literatura ahora. Bien. Por el apellido de Octavio Paz. ¿De qué nacionalidad era Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura? ¿Colombiano, nicaragüense o mexicano? Mexicano. Dígalo fuerte. Mexicano. Muy bien, es exacta la respuesta. Vamos ahí entonces, bien, bien, vamos. Estás en lo cierto, Moreira. Estás en lo cierto. Vamos ahí a disfrutarlo. El pasado reciente nos enseña que nadie tiene las llaves de la historia. El siglo se cierra con muchas interrogaciones. Sin embargo, algo sabemos. La vida en nuestro planeta corre graves riesgos. Nuestro irreflexible culto al progreso y los avances mismos de nuestra lucha por dominar a la naturaleza se han convertido en una carrera suicida. Mira, ese mensaje de hace más de 30 años, y en estos 30 años las cosas han empeorado tanto que cuando alguien con esa capacidad de ver, como Octavio Paz en este caso, habla... lucidez. Hay que escuchar, ¿no? Claro. Hay que escuchar mensajes como este. Estaba agradeciendo aparte el Nobel de Literatura. Esa era la ceremonia, ¿no? Exactamente, 1990. Bueno, ya que estamos en Premio Nobel y estamos escuchando a algunos de los grandes, ¿cuál de estos argentinos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz? ¿Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Houssay o Luis Federico Leloir? Joder, porque Leloir creo que era de otra cuestión. Entonces, los otros dos... Perdónenme, gente que están mirando, perdonen mi incultura, perdonen. Yo les puedo dar otras cosas, pero algunas no. Dale, no, pero no. Dame, vieja. Está difícil esta. Está difícil. Bueno, es que yo estoy tratando de leer y no leo bien en el monitor. Cantale, cantale, decile los nombres. Saavedra Lamas. Saavedra Lamas, Bernardo Houssay o Luis Federico Leloir. ¿Leloir vos decís que no? Descartamos Leloir. Dale vos. Vamos por Carlos Saavedra Lamas. Sí, porque, porque ganaron el Premio Nobel. Lo que pasa es que este fue el Premio Nobel de la Paz. Los otros eran científicos. Y fue el primer argentino en ganar el Premio Nobel, que después ganó Pérez Esquivel, años después, ese mismo Premio Nobel de la Paz. Porque él intervino para la paz en la Guerra del Chaco, realmente, y siempre fue un hombre aparte con una postura muy pacifista. Así que vamos a recordarlo. Más Premio Nobel. Ahí estamos. El 25 de noviembre de 1936, Carlos Saavedra Lamas se convirtió en el primer argentino y latinoamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz por su mediación en la Guerra del Chaco, sostenida entre Bolivia y Paraguay. Saavedra Lamas nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1878. En la presidencia de Agustín P. Justo tuvo una destacada actuación como canciller, oficiando como mediador en el cruento conflicto paraguayo-boliviano por la región del Chaco, donde se había descubierto petróleo. Evitando la injerencia norteamericana en la búsqueda de una solución regional, Saavedra Lamas condujo las negociaciones que llevaron a la firma del Protocolo de Buenos Aires el 12 de junio de 1935. Muy bien, seguimos avanzando entonces. ¿Cuál fue el lema del famoso festival de Woodstock? 3 días de paz y música, 3 días de paz y rock o 3 días de amor y paz. ¿Vos estuviste ahí? Escuchame. A ver. Paz y música. Yo conozco un argentino. Tiene recuerdos de... El único argentino que yo conozco que estuvo ahí es ese sacerdote, Hugo Mujica. ¿Lo conoces a Hugo Mujica? Seguro que es poeta, un sacerdote fabuloso. Y estuvo en Woodstock antes de ordenarse sacerdote. Fue lo último que hizo. Estuvo en Woodstock y dice la leyenda que después de eso se hizo sacerdote. Mirá qué bien. Bueno, las alternativas son paz y música, paz y rock o amor y paz. Estoy de acuerdo. Amor y paz. Sí. Paz y música. Ah. Paz y música. Ahí estamos. Vamos a recordar lo que Dios, fue ese festival. Qué mala memoria tenés, Edgardo. Pero ahí era todo el tiempo. Pero vos sabés que... Ahí estábamos descubriendo Joe Cocker con una ayudita de mis amigos, el tema de los Beatles. Fabuloso. Que lo interpretó, que fue... Es que además Woodstock, fíjate, en el año 69 no existían estos megaconciertos de 3 días, como estamos tan acostumbrados ahora a todos los festivales. En ese momento cambió la historia de la música, de los conciertos, y como bandera de la paz fue una cosa increíble. Sí, pero además tuvieron que movilizar, digamos, porque para higienizar a la gente, para asistir a la gente. Se complicó el Estado de Nueva York. Era muy complicado. Porque nadie pensó que iba a tener tanto éxito. Bueno, era como un pueblito como el de la obra de ustedes, que de golpe se vio desbordado, pero en este caso, bueno, se desbordó, se descontroló. Y la película es fabulosa, la película la hemos visto tantas veces que siempre recomendable. Janis Joplin, Hendrix, Santana, digamos, la cantidad de músicos que hay ahí es... John Baez, infinito. The Who, podemos... Siguen los nombres. Bueno, última pregunta de este juego. A ver. ¿A qué navegante? Miren, qué variado es esto, ¿eh? Qué variado. Porque estamos hablando de la paz y acá vamos a hablar de lo pacífico que resultó el océano cuando lo descubrió alguien. ¿A qué navegante europeo debe su nombre el Océano Pacífico? ¿Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano o Álvaro Núñez Cabeza de Vaca? Bueno, vamos a hablar seriamente de esta parte donde yo digo, ¿por qué no estudiaba yo cuando tenía que estudiar? No, pero vamos a hacer un método deductivo. Podés deducir, sí. Magallanes, hay un lugar al sur. Sí, el estrecho de Magallanes no debe haber descubierto Magallanes también el Pacífico. ¿Por qué no? O sí, porque cruzó por ahí. Capaz que el tipo estaba al pedo ahí y dijo... Mirá, cruzó el Pacífico, por ahí. Dijo, también... Fernando de Magallanes. Sí, señor, cruzó esa es la respuesta, claro. Fernando de Magallanes bajó por el Atlántico, llegó hasta ese sur, ese increíble lugar, descubrió ese estrecho, o pasó por ahí, y dijo, uy, de este lado el mar es mucho más calmo. Porque además ahí en el sur, en la Patagonia, se pone bravísimo el mar. Cuando cruzó del otro lado, descubrió esas aguas calmas y descubrió para él, para los españoles, véanlo, el Océano Pacífico. El Océano Pacífico debe su nombre al navegante portugués Fernando de Magallanes, cuando en noviembre de 1520, después de viajar por aguas turbulentas y atravesar lo que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes, llegó a quietas, pacíficas aguas con favorables vientos para la navegación. Su enorme odisea fue lograr la primera vuelta al mundo en una durísima travesía a lo largo de 3 años, habiendo partido 250 hombres en 5 barcos, de los cuales regresaron apenas 18 en un navío. Ese viaje cambió el curso de la historia. 3 años duró. 3 años, la primera vuelta al mundo. Murieron 250 hombres y llegaron 18 de vuelta. Es lo que hizo. Impresionante. ¿No? Bueno, Peteco, puntaje cerramos final. Cerramos puntaje final. Este Sebastián juego. Y Edgardo terminan con 20 puntos. Pablo y Argentino, 40 puntos. Y son los ganadores de las encadenadas. Pero ahora, en la hora exacta, llegó el momento de jugar con Fotopistas. Fotopistas, vamos. Muy bien. Bueno, ahí estamos con parte de este elencazo de esta obra de teatro que vamos a jugar a las fotopistas. Vamos a ver método deductivo, la rapidez. Los quiero ver ahora, ¿eh? Ok. La primera fotopista, ¿cómo definirla? Voy. La definimos como una exitosísima película argentina. Vamos a ver, sí. Entonces. Sí, ¿Relatos salvajes? Muy bien. Muy bien. ¡Oh! ¡Qué veloz! No lo puedo creer. Qué veloz. Podrían hacer muchas cosas. Miren todas. ¡Ay, bombita! ¡Claro! Ahora siguen las pistas, siguen, miren. Claro, ahí estaba el casamiento. Poneme esto, Néstor. Filmame esto, Néstor. Filmame esto, Néstor. Espectacular. Ahí está. Sí, claro. Muy bien. León, tigre, elefante. Qué grande Cifrón, qué grande Relatos salvajes. Y bueno, nos encanta hacer. Y ahí están los animales salvajes como la última pista. Ahí está. Qué maravilla. Película. No vendría mal un Relatos salvajes 2. No, no, por favor. Yo estoy disponible. No, está bien. Pero ya sabemos que vienen los simuladores 1 y eso. Sí, estamos todos atentos, ¿no? Estamos todos atentos. Bueno, ahora viene qué, voy. Esto es una frase muy recordada, la primera frase de una canción. De una canción que la conocemos todos y es Argentina, la frase. No? Argentina, es Argentina. Argentina. Es una conocida canción. Bien, Argentina. Bien. Te la jugaste muy rápido, ¿eh? Decí, Sebastián Holtz, decí la frase. ¿Qué hiciste? Oíd mortales el grito. Claro. No. Podría haber sido cualquier cosa, pero no. No. Los puntos van para ellos. Dijiste muy argentina y yo me mandé. Claro. Los puntos son para ellos, pero podemos mirar las pistas. Podemos mirar, juguemos. Escúchame. Juguemos igual. A ver. Danos la segunda. Bandoneón. Espera. Seguimos. Yo creo que vas a llegar a la cuarta pasada. Yo creo que... ¿Cuál dirías? Estamos jugando. Estamos jugando. No, no, mira la última. ¿Sabés quién es ella? Malena canta el targo. Malena canta el targo, como ligura. Pero se la dijiste, Peteco. Malena Galmarini. Ya estaban los puntos. Ya estaban los puntos. No, no lo sabíamos, pero estábamos tratando de que adivinaran. Bueno. Bueno, la tercera que es... Claro. Esta tercera, vos te acordás, es una canción infantil, ¿verdad? Es una canción infantil, sí. Por vamos favor. A ver. Una canción infantil. Vamos a ir recorriendo. Está muy indisciplinado aquel grupo, ¿viste? Sí. Muy indisciplinado. Ahí está. Bueno, lo ven. Hay más de uno ahí. Sí. Pará. Sí. Pará, espera que haya más. Espera que haya más. Canción infantil. Seguí sumando. Sigue. Muy bien. Sigue. Saben quién es, por supuesto, pero se va multiplicando. 3, 4, 5, 6. Ok, ahí lo tiene completo. Voy. Dale. Apretás y querés... Tenés 10 segundos. Un indiecito, 2 indiecitos. ¿Hasta qué número llega? 10 indiecitos. Ahí está, muy bien. Aparte era una película, un libro de Agatha Christie. Exactamente. Ah, maravilloso. Bien, por eso le dije a Tete. 10 indiecitos. Impresionante, ¿eh? No, 10 indecisos, papi. Bueno, vamos ahora a un personaje, ¿no? Es un personaje de historieta. Decimos perfecto. De qué historieta no, ¿no? Todavía no lo decimos. No, pero... Bueno, sería una ayuda. No es una historieta argentina. Okay. Vamos a ver. Sí, es de una serie, es de una serie. En realidad es de una serie animada. De una serie animada. Animada. Bueno, ahí está. Me pongo muy nervioso. Otra vez que... Yo les diría, ¿cómo? Bueno, eso es una casa... Pero en inglés, porque allá vemos, ¿no? La bandera inglesa atrás. Sí. Sí. Llega a salir otra casita, me cago la puta madre, no te digo. Así que evidentemente como casita en inglés hay varias, pero piénsenlo en inglés todo esto. Yo me gasto las manos por las dudas. Es un personaje... Que es amigo del protagonista. A ver si aparece ahora o no, van a aparecer más casas. No. Sí. Ah, más 997. Claro. Ok. Esto es como lo de los... Milhouse. Sí. De los Milhouse. Bien. Un amigo de Bart Simpson. Muy claro. Bien. House, porque hay una bandera. Sí. Pablo, te felicito, viejo. Muy bien. Te felicito. Muy bien, muy bien. ¿Cómo definís hasta que viene? No lo puedo creer. Como, bueno, ella es modelo y es una influencer. Ok. Pasto, dinero. Muy bien. Bueno, ¿ella quién es? ¿Es la campeona? La... Sí. ¿Cuál es el nombre? De hockey, Luciana. Muy bien. Por eso, vamos bien. Ya tenemos el nombre, sigamos. Luciana Salazar. Sí, muy bien. Porque me saco. Vos no sabés la gana que yo siempre tengo de chiquito de hacer esta cosa con el pulsador. ¿Viste que de tu casa parecía fácil y acá también? Ay, me siento como liberado. Ya está. Mirá, sigamos con las 4 pistas para que vean qué ingenio. Azar. Claro. Ahí muy está. Matilda. Y Matilda, la hija. Claro, no es la hija esa, pero es el nombre. Claro, es la hija. Vamos, ahí está. Ay, qué fuerte ha estado esto. Bueno, cerramos. Edgardo, agarré el bolso. No, se queda. Los van a ver triunfar al final. Los van a ver triunfar porque hay un dinero ahora. Explícanos, Peteco, ¿cómo sigue? Puntaje final. El equipo de Sebastián y Edgardo termina con 0. Pablo y Argentino terminan con 50 puntos y son los ganadores. Y hoy van a jugar y a responder por la hora exacta. Muy bien, llegamos al juego final. Vamos. Argentino Molinuevo y Pablo Sultani, dos de los 4 talentosísimos actores que están hoy aquí de visita y que, bueno, llegaron a la instancia final de la hora exacta. Y ahora hay un dinerillo, que siempre cuando viene el elenco decimos, a los actores siempre nos viene bien algo que después, para después de la función salir a comer, claro, o más. ¿A dónde nos van a llevar, chicos? Al lugar que quieran, por favor. Con todo nuestro amor y sin que se fije en el precio en el... Parece muy bien. Bueno, nos metemos en el informe para ver qué tema les toca hoy. Vamos a verlo. ¿Cuántas veces escuchamos decir que alguien cambió el mundo del espectáculo para siempre? En el caso de Brigitte Bardot, esa afirmación pareció estar más acertada que nunca. Desde que nació, parecía destinada a ser un símbolo en la moda y el espectáculo, y a lo largo de su trayectoria fue capaz de superar ampliamente esas expectativas, para que su nombre fuera uno de esos que nadie puede olvidar. Se crió en el seno de una familia de clase alta en París, y su madre, que organizaba desfiles de moda, fue quien la encaminó hacia un ambiente del que Brigitte se haría dueña años más tarde. En sus comienzos se dedicó a perseguir su sueño de ser bailarina. Asistió a las mejores escuelas y aprendió de los mejores maestros, aunque su consagración no se daría en la danza, sino en otra rama artística, la actuación. J'ai 18 ans. Moi aussi, dès que vous avez enlevé vos lunettes, je vous ai reconnu. Vous savez, j'ai gardé à la maison le mouchoir de soie blanche que vous m'avez donné. Seulement, il est tout jauni par le temps. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Venez nous voir à bord. Nous ne sommes pas loin. Alors, c'est promis. ¿Vos vendré? Yo vendré. Parece increíble cómo alguien puede haber sido tan influyente en una carrera tan corta, pero ella lo logró. Fue actriz durante poco más de 20 años y la huella que dejó no se borra. De hecho, fue gracias a Brigitte que se popularizó el traje de baño que escandalizó a media humanidad, pero que se impuso para quedarse, el bikini. Desde sus primeras apariciones en el cine, cautivó a todo el mundo con una belleza y sensualidad extraordinarias que le permitieron establecerse como una de las grandes sex symbols de los años 50 y 60. Su primer marido, el director Roger Vadim, la impulsó a hacer aquellas primeras películas. Tuvo su primer protagónico en La chica del bikini, con un papel cargado de erotismo, y se dio a conocer al público estadounidense con la actuación en Un acto de amor. Sin embargo, su consagración llegó de la mano de Y Dios creó a la mujer. Con ese gran éxito, terminó de enamorar al público internacional, que se maravillaba ante semejante muestra de sensualidad y su actitud desafiante. No. A pesar de que su triunfo iba de la mano de ese tipo de personajes, ella no quería destacarse solamente por su belleza impar y se animó a interpretar otra clase de roles. I'm not giving them up completely. I want to change, not to do always the same kind of part. ¡Dispare! ¡No tengo municiones! También tuvo una carrera como cantante y llegó a grabar más de 60 canciones. Mais je reviens toujours vers toi. Tout ce que tu peux me reprocher, je le sais. Pero no todo era color de rosas en la vida de Brigitte. Así como despertaba pasiones, también recibía muchas críticas, sobre todo de los sectores más conservadores. Incluso el Vaticano llegó a referirse a ella como la encarnación misma del pecado. Además, en medio de una vida repleta de vínculos inestables y marcada por la presión de la fama internacional, la salud mental se transformó en un problema y sufrió depresión en varias ocasiones. Al cumplir los 40 años y luego de haber hecho cerca de 50 películas, eligió recuperar su vida en el anonimato, lejos de las cámaras y de los dramas que conlleva ser una estrella de su estatura. Su retiro, no era para menos, choqueó al planeta entero. 2 décadas de fama y éxito quedaron atrás y Bardot se refugió en su mansión para dedicarse al activismo por los derechos de los animales. Y así siguió su vida. Hoy convive con más de 1000 animales rescatados, por los que afirma sentir un amor puro que le salvó la vida y le devolvió la felicidad que la fama le había bloqueado. Durante las últimas décadas, volvió a generar controversia por sus críticas a la cultura islámica, algo que le costó varias multas y acusaciones de xenofobia y odio racial. Además, despertó polémica al expresar su rechazo hacia las vacunas contra el COVID-19. Pasaron ya casi 50 años desde que abandonó la actuación, pero olvidar a Brigitte Bardot parece realmente imposible. Su carrera duró mucho menos de lo que prometía, pero le alcanzó para ser el símbolo total de una generación. Supo ser la mujer más deseada del mundo y tuvo una vida tan exitosa como sufrida. Su impacto fue enorme. Hoy, medio siglo después, su nombre sigue ahí presente entre las leyendas más grandes del mundo del espectáculo. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos empezamos con las preguntas que tienen que ver con las divas, divas del mundo. Vamos. Van a saber un montón ustedes. A medida que pasan los años, perdés masa muscular y sentís que tu fuerza va disminuyendo. Para prevenirlo llegó Artrostop. Ahora Suavestar te lo hace muy simple. En solo 3 pasos encontrá el colchón justo para vos. Búscalo ahora en suavestar.com.ar. Con Suavestar, disfrutar es sencillo. ¿Sabes por qué estoy tan contenta? Me compré un colchón Suavestar, el que trae resortes independientes. Sí, sí, tan independientes como yo. No te compliques, disfrutar es sencillo. Suavestar, colchones y sommiers. ¿Te sentís desanimado, irritable o estresado? Gener Day Equilibrio, especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que se encuentra en los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina, un potente neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo a la relajación que favorece al sueño. Incorporar 500 miligramos diarios de triptófano permite que el organismo pueda producir los niveles de serotonina requeridos para ayudarnos a lograr la sensación de bienestar, vitalidad y placer que necesitamos. Gener Day Equilibrio, un comprimido diario y volvé a disfrutar de la vida. De venta en farmacias o en la tienda online, formulabtienda.com. Si necesitas un extra de energía, mayor concentración y un máximo rendimiento, probá 102 Plus con vitaminas, minerales, más ginkgo, ginseng y guaraná. exacta, está la música, se levanta la pared entre ustedes, no pueden hablar, deben contestar de manera exacta y coincidente. Primera pregunta, ¿en qué ciudad brasileña hay una estatua de Brigitte Bardot? ¿En Florianópolis, en Búzios o en Porto Seguro? Para mí, ¿qué es esto? Voy, Y es exacto y coincidente, Búzios. Ella la puso absolutamente de moda también. O sea, fue increíble. Era la época en la que Búzios no era conocido y había gente como los Avellaneda, y gente, los pioneros de Búzios, que era un pueblito chiquitito, y que ella lo comparaba con el Saint-Tropez de Francia. ¿No? Ustedes que están en el Maipo, yo creo que la van a saber. ¿A qué diva del Teatro Nacional se le apodó la Venus de la calle Corrientes? ¿A Nélida Roca, a Nélida Lobato o a Ámbar La Fox? Voy. A pesar de ir en contra de mi prima, porque en mi familia mi primo Ever Lobato era el marido de... No puedo creer que sos el primo de Ever Lobato. Mirá autor de coreografía fabulosa. Seguimos descubriendo rasgos familiares de todos increíbles. Lo que te voy a pedir es que no golpeen tanto el pulsor. Ahora, me suelen pedir ese tipo de cosas. Me suelen echar. Admiramos mucho a las tres, a Nélida Roca, a Nelia Lobato y a Ámbar La Fox. Así que un homenaje para Nelia Lobato también, tu parienta en este caso. Pero era Nélida Roca, esa Venus de la calle Corrientes. Seguimos, según el título de la canción que grabó Kim Carnes en los 80, ¿de quién son los ojos? ¿De Elizabeth Taylor, de John Crawford o de Bette Davis? Despacito con el pulsador. Muy intenso, Pablo. ¡Ay, qué lindo ese tema! Los ojos de Bette Davis. Bette Davis agradeció muchísimo porque dijo que la volvieron a la modernidad, que mucha gente joven la empezó a conocer por esta canción. Divina. Claro. Bueno, viste que los actores de comedias musicales saben mucho de algunas de esas cosas y esta la van a saber también. Estoy seguro que la van a saber. Ya llevan ganado 7.500 pesos, se va a ir sumando para para ustedes dos. Por favor, sigan así. Los compañeros de elenco. Sigan así. La solidaridad de Come From Away se traduce también en estos años. Ya llevan ganados 10.000 pesos. Muy bien. ¿Cuál de estas divas no protagonizó una versión de Nace una estrella? ¿Cuál es la que no protagonizó? ¿Judy Garland, Liza Minnelli o Barbara Streisand? Liza Minnelli. Podés cambiar. ¿Y vos podés pulsar? Y vos, Pablo, volvés a pulsar. ¿Dónde estabas? ¿Vuelvo a apretar? No te puedo guiar, pero vos apretá. Apretá el pomo, que es carnaval. ¡Sí, señor! Es Liza Minnelli la que no, porque Judy Garland hizo la primera versión de Nace una estrella, Barbara Streisand la segunda, y después tenemos una nueva de Lady Gaga, que es tremebunda, ¿no? Pero no la pusimos a Lady Gaga, era Liza. Muy bien. A partir de esta pregunta ya no pueden cambiar, ¿eh? La contestación es la que aprietan. Además de la novia de América, ¿cómo se conoció a Libertad Lamarque? ¿La hechicera de la mirada, la rompecorazones o la reina de la lágrima? Esa lloraba un montón. Y es cierto, es exacta y coincidente. Muy bien, la reina de la lágrima. ¡Vamos! Ahí estamos. Buenísimo. Me encanta porque las preguntas son aleatorias. No estaba armado este cuestionario para ustedes, pero cuando hay elencos que tienen que ver con esto, seguramente sabes, viste, si les hubiera tocado hablar sobre arquitectura, a lo mejor no sabían tanto como esto. Apuesto que van a saber la que viene. Sí, ya llevan ganados 25.000. Ahora van por 50.000 pesos. ¡Vamos! No sé si llega para todo el elenco de Come From Away, porque son 16 o no sé cuántos en el escenario, pero bueno, pero estos cuatro ya vienen bien. Ahora van a contestar por 50.000 pesos. ¿Qué diva protagonizó la película La princesa que quería vivir? ¿Audrey Hepburn, Rita Hayworth o Grace Kelly? ¿Me repetís? Voy a preguntar de nuevo. ¿Qué diva protagonizó la película La princesa que quería vivir? ¿Audrey Hepburn, Rita Hayworth o Grace Kelly? Sí. 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 Vacaciones en Roma, ¿se acuerdan que es con Gregory Peck? Esa película increíble. Ahí la tenemos a la fabulosa otra Divina. Ella se escapa del protocolo y empieza a recorrer Roma en la motoneta famosa. En la motoneta famosa. Esa, sí, de la claro que sí. Yo la tengo acá por Desayuno en Tiffany. Claro, exactamente, exactamente. Ahí es con George Pepper. Tenemos un error. Argentino ya había apretado la letra A al principio. Ah, ok. Argentino, ¿qué has hecho? Por Dios. Hay un escribano acá atento a todo. ¿Y, ¿y qué quiere decir ese error? Que, no ganan en esta pregunta. Ok. Okay. Seguimos avanzando. Te pido disculpas, Pauli. ¿Con qué estrella de Hollywood estuvo casada Lorin Bacall? ¿Con Frank Sinatra, con Clark Gable o con Humphrey Bogart? ¿Repito? Sí, por favor. ¿Con qué estrella de Hollywood estuvo casada Lorin Bacall? ¿Frank Sinatra, Clark Gable o Humphrey Bogart? Sí, muy bien, exacta y coincidente. Vamos. Sí, pareja. Ahí está, esa pareja. Qué pareja, qué pareja fabulosa. Por todas estas hubieran sido, ¿no? Con Sinatra, con Clark Gable. Chicos, ya 50.000. Pregúntala de nuevo, Sam. Ahora por 75.000 van a contestar, ¿eh? No me digas, porque me pones más nervioso, Tete, por Dios. Yo creo que la van a saber. Miren lo que les digo. No lo tomen como presión, pero creo que la van a saber porque la sabemos nosotros, Tete, ¿no? Bueno, nosotros no somos el mundo. No, no, pero si la sabemos nosotros, la pueden saber ellos porque somos afines, nos gusta Come From Away, estamos cerca. Estamos. ¿Qué diva protagonizó recientemente la película La vida ante sí? ¿Sofía Loren, Claudia Cardinale o Agostina Belli? Pero sí, ya está. No digo quién la dirigió. Sí, sí, la dirigió su hijo, Eduardo Ponti. Es Sofía Loren, diva de todos los tiempos. Está preciosa. En el 20. Sí, la vi. Chicos, ganaron 75.000 pesos. ¡Vamos! Pablo y Argentino ganan esta noche 75.000 pesos. Muy bien. Argentino Molinuevo, ganamos y te chapo en cámara. Lo sabés, ¿no? ¿Qué? Hola. ¿Qué dijo? Hola. Nos encanta que ganen, nos encanta que vengan, nos encanta ir al teatro. Les dejamos la invitación a la gente, háganla ustedes, que vayan a verlos. Los esperamos en Come From Away, una obra hecha con el corazón, apuntando directamente al corazón los viernes. Viernes a las 20:30, sábados a las 20:30 y domingo 19:30. En el Maipo. En el Teatro Maipo. Querido, nuestro querido Maipo. Nosotros vamos a ir a verlos una vez más, pero vamos a estar acá para el próximo programa de La Hora Exacta. Ahí nos vamos con la música, qué alegre, qué linda. ¡Vamos!